Los saludo desde su canal Mirklot no Oficiales, los saludo esperando que todos estemos bien. La verdad que vaya tiempos, ¿eh? Vaya tiempos que nos está tocando vivir esta vez este rollo del coronavirus y todo lo demás. Les comento, aquí en México estamos en una especie de aislamiento voluntario, o sea, la recomendación es quédate en casa, pero no nos están obligando. Sé que en otros países sí los están obligando. Aprovecho pues que en este canal, afortunadamente, tenemos seguidores de varios países, España, Italia sobre todo. Y pues mandarle un saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos de Europa, que vaya que les está yendo complicado. Al menos las noticias que vemos aquí en México al respecto de España e Italia son bastante fuertes, son bastante duras. Y pues vaya, ¿no? Les mandamos un fuerte saludo a todos. Y pues bueno, este canal está también para entretenerlos, además de darles algunas sugerencias. Y pues bueno, saludos a todos. Y pues comenzamos. En este video vamos a dar la revisión a este Ofiuco de la edición de color platinado. Es popularmente conocido como Odiseo Anime, pero pues la verdad es que no ha salido un anime de Next Dimension. Y resulta ser pues que esta figura saca unos tonos muy platinados, muy parecidos a lo que es los Solo Gold. Y pues la gente popularmente lo conoce como el Odiseo Anime, pero les recuerdo, no es anime, no hay animación de Next Dimension hasta el momento, por lo que no podemos decirlo que sea color anime. Como vemos, pues es igual al Odiseo anterior en cuanto a acomodo de blisters, pero pues obviamente el tono es diferente. Como les comento, se parece mucho a este color platinado de los Soul of Gold, de los almas de oro. Si se fijan, vean esta pieza. La verdad es que tiene muy buen pintado, muy buen cromado. Tiene muy buen detalle. Pero los tonos, como les repito, son muy dados al. A ver, déjenme bajar un poco la luz porque creo que. Aquí me estoy pasando un poquito. Aquí está. Aquí está, ya se ve un poquito mejor el tono. Si se fijan, este delineado es muy, muy dorado a la EX Clásicos, por así decirlo, los Anime Color. Y el color interno es muy platinado al estilo Soul of Gold. Aquí tenemos un faldón que es más como este color dorado de los EX, ¿no? Anime. Por eso es que esta figura es popularmente conocida como eso, el Odiseo de Ofiuco Anime Color. Pero les repito, no hay animación. Como vemos, no hay ningún detalle de pintura. Y es que lo que vinimos diciendo de G-Model, ¿no? G-Model con Ofiuco se saca un 10 completamente. Y con Pisces, OC del Sapuri, Pisces Spectro, pues sí nos quedó de ver un poquito, pero con este otro de verdad que saca una muy buena calificación, en serio que sí, sí son piezas bastante bien hechas y con una muy, muy, muy buena calidad, ¿no? Vean aquí. Déjenme ver. Aquí tenemos esta parte del báculo. Vean el platinado de este lado. El dorado de aquí. Y los rojos. O sea, la verdad que tiene un acabado muy, muy bueno. Un acabado muy bien hecho. Y pues nada que criticarle, ¿eh? Esta pieza formidable, ¿no? Esta pieza, la pieza compleja de estas plumas, de esta serpiente. Es formidable y tienen un tono platinado, eso es bastante bueno. Si acaso esto es lo que no me gusta, creo que esta parte no se ve tan bien. Creo que si esta hubiera sido platinada, más bien sería así. Si esta parte fuera platinada, creo que se vería mucho mejor. Pero bueno, vemos cómo se ve armado, ¿no? Vemos cómo se ve armado. Vean el cubreabdomen. Es de plástico. De verdad que no tiene ningún detalle de pintura, ningún detalle de cromado. Y personalmente me encanta esta tiara.
Me encanta esta tiara, vean, o sea, el dorado aquí, el rojo y las solapas platinadas. Y alcanzaba estas solapas platinadas, se ven formidables. Verdad que la tiara me gusta mucho, me gusta mucho cómo quedó el tono. Y aquí tenemos la pieza más complicada de armar, que es el cubrepecho. Esta parte es de verdad muy difícil de armar en los Odiseos de G-Model. No sé si así es en el Bandai yo no lo tengo. Si alguno de ustedes que nos observa tiene el Odiseo Bandai, díganme si también es muy complejo armar la parte del pecho y de la cabeza, ¿no? Pues bueno, esto es prácticamente las piezas. Lo repito, este es Odiseo de Ofiuco G-Model con colores platinados, popularmente conocido como el Odiseo Anime. Pues bueno, vamos a ensamblarlo, darle una ensambladita y volvemos después de una ligera pausa. Bueno, pues aquí tenemos ya la figura armada. Antes de dar mi opinión acerca de qué me he topado con esta figura, me gustaría resolver un poco unas dudas que me han dejado ahí. Una duda es de que si he pagado cuando me retienen las figuras. Y me abren las figuras la aduana. La verdad es que no. Y lo que hacen es como que me toca un semáforo rojo y abren la caja para ver cuál es el contenido y nada más. No me ha tocado que me le pongan una boletín. Una vez sí, hace mucho tiempo, pero fue por el valor factura. La factura excedía en aquel entonces creo que eran $500, creo. Sí, creo que sí. No, eran los $300. Y tuve que pagar el 16% del valor. Entonces, aquella vez sí, aprendí la lección. Venía de Japón y la factura la pusieron global. No, no, no la dividieron. O sea, pusieron el valor global, incluido el valor de envío más el producto. Y de ahí se aprovechó aduana y me dijo, no, mira, es tanto y tienes que pagar tanto. Después creo que ya Japón comenzó a dividir mucho los gastos. Dice, ya te ponen factura el valor del producto. Y no te ponen el valor del envío, te lo ponen en una boleta aparte. Entonces, ya no te van a tener ese problema, siempre y cuando no compren más allá de $500. Me pregunta otra persona de que qué tan riesgoso es importarlo por Estados Unidos. No me ha pasado en sí. En una ocasión hubo un producto que sí. De hecho, creo que fue el Odiseo Ose. Creo. Creo que sí, creo que el Odiseo Ose. Me lo mandaron de China es una paquetería privada que llegó a Londres y de Londres llegó a Estados Unidos y Estados Unidos llegó a México. En este caso, como era una caja pequeña y no excedía el kilo y no excedía el valor de $1,000, no hubo ningún problema. ¿Sí eran $1,000 o $100? ¿$1,000? No, 100 o $200, no recuerdo el valor. No excedía un valor límite que pone esta paquetería privada, no tuve ningún problema con esa figura. Sí hubo una vez un problema hace muchos años que compré un libro en Estados Unidos y lo mandaron por USPS. USPS utiliza Correos de México en México, no utiliza MexPost. Entonces, conforme llegó a México, se perdió el libro. Tristemente así fue. De todas maneras, hubo reembolso. Entonces, yo te recomendaría que te fijes qué paquetería es quien te lo envía. Si te lo manda USPS, desde una vez te comento, manténle un gran seguimiento a tu paquete porque va a entrar por Correos de México. Si lo hiciste por paquetería privada y no excedes el kilo y no excedes los $300, no vas a tener ningún problema en que te llegue. Otra duda que me hacen llegar es, ¿qué onda? ¿Qué sé de Nippon Yasan? Nippon Yasan. La verdad que esta tienda es muy seria. No sé qué pasó ahí. Parece ser que los problemas comenzaron con Siegfried. A mí me tardó una semana en que me lo enviaran porque yo veía que ya varias personas comenzaban a postear, ¿no? En los grupos de Facebook. Ya llegó Siegfried. Entonces yo les mandé un correo. Oye, pues, ¿qué está pasando? A los días siguientes me hacen el envío de mi Siegfried y me llegó 7 días después, ¿no? Sin ningún problema. Pero hay personas que no les ha llegado y que les dicen que por el momento están intentando resolver una situación de stock.
Entonces, quizás sobrevendió Siegfried y ahorita está pidiendo o está esperando que lleguen más. Hay otras personas que comentan que simplemente la página ya no abre, ya no existe, o sea, se cae a cada rato y todo esto. Yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? El coronavirus y todas estas empresas que están cerrando o que están aislando temporalmente a la gente en algunos países. Yo creo que está más relacionado con eso. Entonces yo les pediría paciencia y les pediría que pues no se esperen. Nippon Yasan es una empresa muy seria y pues esperemos que haga bien sus envíos dentro de un mes cuando esto comience a agarrar vuelo. Ok, sección de noticias. En la sección de noticias parece ser que China ya comienza otra vez a operar regularmente. La persona que me envía las figuras de China me comenta que lo que está en stock se puede estar mandando. Lo que ya existe. Las fábricas ahorita siguen como lentas, ¿no? Por eso es que no tenemos noticias del cabello de Odiseo de Ofiuco. Por eso es que no tenemos noticias de esta réplica de Saga de Ares, de G-Model. Por eso es que no tenemos noticias de ninguna otra figura que vaya a salir próximamente, ¿no? Las fábricas están como lentas, empezando poco a poco, pero que los envíos siguen bien. Inclusive yo hace 3, hace 4, hace 5 días encargué un Sagitario Grey Toys, esta reedición platinada que hicieron que se ve bastante bien, la verdad, y quiero darle su revisión. Este Sagitario, y en 3 días salió de Shanghái, me lo mandó por este aduana de Shanghái, no sé cómo se le llame allá. Me lo mandó por Shanghái este cuate, y en 3 días salió y ya viene en camino a México. Y esperemos que México pues también no bloquee tanto esta situación. Pero pareciera ser que en cuanto a envíos ellos siguen sin ningún problema, ¿no? Y en cuanto a producción pues sí le han bajado un poquito. Ahora sí, mi opinión acerca de esta figura. Pues la figura como el anterior tiene muchos problemas en el cuello. Bueno, no problema. Es difícil armar la parte del cuello, cabeza y poner la cola. Y es que son tres piezas conjuntas. Este cuello se detiene en la parte de atrás con el enganche que detiene la cola y por la parte de adelante se ensambla con el chaleco y que se sella con el cubrepecho. Entonces es complejo el armado, es complejo el armado, pero se puede armar. Un poquito de paciencia. El muñeco me salió un poco endeble de la rodilla izquierda, bueno, su derecha es su izquierda de la pantalla. De la rodilla izquierda salió un poquito flojón, que sería la parte derecha del muñeco. Salió un poquito flojón y sí cuesta trabajo mantenerlo de pie. Ya sabemos que realmente Odiseo de Ofiuco, por la calidad de armadura que trae, que es muy gruesa, necesita base. La verdad que necesita base para sostenerse. Aquí no lo tengo con base en este momento, pero estoy seguro que cualquier movimiento lo va a derribar, ¿no? ¿Qué otra cosa le podríamos comentar a esta pieza? Personalmente me hubiera gustado, déjenme lo hago un poquito para adelante para que se vea. Personalmente me hubiera gustado que este tono del faldón fuera del mismo tono del cubreabdomen. ¿Por qué? Porque así creo que resaltaría más estos acabados en dorado que tiene aquí. Y creo que este faldón platinado a mí me hubiera gustado mucho más. No sé ustedes, pero creo que a mí me hubiera gustado mucho más. De cualquier manera, creo que no se ve mal y combinaría muy bien tanto con los Hollow Gold por los tonos como también con los dorados de anime, versión anime de los EX, ¿no? Creo que combina bastante bien con ellos. Aquí les pongo el otro para compararlo. Nada más que este sí lo voy a tener que recargar acá porque la base la dejé en otro lado. Entonces, vean los tonos. A ver si no se me cae y termino con mayores problemas, ¿no? Aquí están los tonos, ¿no? Aquí se ve. La verdad es que para mí los dos me gustan. Honestamente, creo que no le veo, no tendría favorito yo aquí. Creo que los dos se ven bastante bien. Costos, ok, pues igual salen el mismo valor entre 85, $95 ya con un envío express. El dólar está carísimo, yo sé, actualmente el dólar está carísimo por toda la situación económica y de salud que estamos viviendo. Pues bueno, sería todo. Permítanme saber sus comentarios, permítanme saber qué es lo que están pensando acerca de estas figuras. Si tienen algunas dudas, háganmelas llegar, por favor. Si quieren una figura, una revisión de una figura en este momento, también mándenmela, pónganme en comentarios, me gustaría una revisión de esta figura, si la tengo, con gusto lo hago. Vamos a aprovechar este tiempo de aislamiento
de aislamiento voluntario que nos da la situación. Y pues a cuidarnos todos. Saludos, saludos a todos nuestros seguidores de Europa, España, Francia, Alemania, Londres. Vaya qué noticias están llegando en México. Están llegando noticias un poquito severas acerca de la situación que ustedes tienen allá. Entonces, mis mejores deseos, nuestros mejores deseos de aquí para allá, y que esto se controle rápido y que nos cuidemos todos. Si nos cuidamos todos, nos cuidamos bien, ¿no? Si yo me cuido personalmente, no puedo confiar a los demás, así que hay que cuidarnos todos. Así que abrazo fuerte a todos nuestros seguidores y la gente que nos ve en Europa. Y pues permítanme saber si están interesados en alguna revisión de una figura. Y con gusto haré el video. Hasta la próxima.